Me sentí muy feliz, no lo podía creer y estuve muy emocionada por haber logrado haber ingresado a la Universidad Nacional de Callao. Bueno, cuando ingresé a la universidad me sentí muy feliz, ya que era algo que anhelaba junto a mis padres. Y bueno, fue un momento inolvidable, ¿no? Me sentí muy feliz junto a mi mamá, ella estaba a mi lado y fue una emoción muy grande. Cuando ingresé a la universidad me sentí muy emocionada, pero era un logro que siempre quería, en este caso, alcanzar. Y sabía que era una nueva etapa para mi vida, en el cual iba a hacer una gran diferencia y mejorarme como persona. Me sentí muy feliz, lloré incluso, ¿no?, al momento de ver mi nombre en la lista de ingresantes. Justo estaba mi familia y fue un momento increíble para mí. Fue una experiencia inolvidable, bonita, ver ahí la palabra ingresaste. Eso es algo que jamás voy a olvidar, porque ahí empieza todo lo que es mi carrera profesional, que hoy en día tengo que ir formándola cada día más. La primera persona que conocí y que recuerdo fue Gerardo Vázquez. Bueno, la primera experiencia que recuerdo con él fue cuando nos, en el grupo de la clase de oratoria, nos hicieron actuar y teníamos que actuar como Adán y Eva. Y ya pues yo fui Eva y él fue Adán. Bueno, la primera persona que conocí en la universidad fue Yesenia Manrique. La conocí literalmente en la cola del recinto trámites antes de iniciar clases y desde ahí hemos sido inseparables. Siempre hemos estado juntas en varios salones, en varios cursos y bueno, seguirá siendo mi amiga hasta muchos años más, ¿no? Bueno, la primera persona que conocí en la universidad se llama Maggie. Compartimos el mismo grupo horario, el GH4 turno tarde, hicimos muchos grupos juntas en todo el primer ciclo. Sin embargo, cada quien hizo su propio grupo, pero hasta la fecha de hoy seguimos siendo grandes amigas. La primera persona que conocí se llama Hilary. En el primer día de clases, cuando fuimos a comprar, nos reconocimos porque prácticamente éramos vecinas y vivimos en el mismo distrito. Ya después de ese momento, compartimos hasta el día de hoy todas las experiencias y es una de mis grandes amigas. El curso que más me hizo sufrir fue tesis. Recuerdo que el profesor no me aprobaba ninguna de mis hipótesis y me hacía reformularlas a cada rato. El curso que más me hizo sufrir fue administración financiera, porque durante ese ciclo lo jalé y yo recién lo pude pasar en veranito. Bueno, el curso que más me hizo sufrir fue el curso de metodología de la investigación, por todas las amanecidas junto a mi grupo, asimismo por los profesores estrictos que tuvimos. El curso que fue más difícil fue el curso de tesis, porque me hicieron cambiar el título de investigación ya que no me lo habían aprobado. Bueno, el curso que más me hizo sufrir fue metodología de la investigación, porque nunca voy a olvidar cuando salí llorando del auditorio porque nos rechazaron la tesis. Gracias, Rodos. Se lo dedico a mis padres, a mis familiares, en especial a mi madre. Gracias por la paciencia, mamá. A mis compañeros que me acompañaron en cada asignatura, en cada actividad. A los profesores por las enseñanzas. A cada compañero que quizás debido al COVID-19 no logró concluir, se lo dedicamos, y al Señor, a nuestro Dios. Gracias. Dedico este logro a mis padres, hermanos y familiares, asimismo a mis profesores y compañeros que contribuyeron en este logro, a seguir adelante. Este logro se lo dedico a mi familia, amigos, docentes de la facultad, a mi papá Lucho, a mi querido padre que me está viendo en el cielo y a mi querida madre que me apoya en todo momento. Esto va para ustedes. Este logro se lo dedico a mis padres, Félix y Marta, por su gran esfuerzo y su apoyo incondicional, a mi hermano Luis por estar ahí y darme ese empuje necesario, a mis tíos, Irene, Ponciano y Roberto, por darme también ese apoyo, y a mis primos. Muchas gracias. Este logro lo he dedicado a mis padres porque desde un inicio han estado ahí para apoyarme. Siempre estuvieron alentándome a perseverar para ingresar a la universidad. Y desde el inicio hasta el final, ese logro más que mío es de ellos, porque han estado allí conmigo en cada momento, en momentos de felicidad, de tristeza, de estrés. Así que este logro más que mío es de ustedes, papás.